Las vacaciones de primavera de este año fueron tan buenas como no habían sido hace 20 años, comentó el presidente de hoteleros en Guanajuato capital, Pablo Franco. Estimó que en el último fin de semana se tendría un 50 o un 60% de ocupación, cifra bastante buena. Quizás podamos pensar en que termina entre un 50 o un 60% de ocupación, lo cual es muy bueno, es una muy buena semana. Vamos a cerrar muy bien la temporada vacacional. Por otra parte, el director de turismo del estado reconoció que esta temporada fue extraordinaria, con hasta 95 y 100% de ocupación el fin de semana de la Semana Santa. Sin embargo, todavía hay turistas y mucho que hacer en Guanajuato, aseguró. Hay muchos turistas todavía aquí en Guanajuato. Ayer se presentó el Festival Medieval, está la primera semana de música sacra, entonces hay muchas cosas que hacer en Guanajuato. El director estimó que como resultado de la temporada de vacaciones, el municipio podrá contabilizar más de 150 millones de pesos como derrama económica, aunque esta cifra está por confirmarse. Con imágenes de Daniel Olvera, Alberto Martínez, Bajío TV.